Bueno, el día de hoy viene listado, por ejemplo, el tema de víctimas. El tema de víctimas consideramos que es muy relevante porque está Ayotzinapa, está Nochistlán y está permanentemente una serie de violaciones, tanto a derechos humanos como otro tipo de violaciones que requieren de resarcimiento, requieren de resarcimiento hacia las víctimas. Entonces, el día de hoy tratamos la idea de víctimas, digamos, como uno de los temas de mayor relevancia. Luego estaremos también viendo el día de hoy datos personales. Es necesario cerrar ya la pinza que nos está atando para ya propiamente tener todo el esquema anticorrupción debidamente integrado en términos de su tratamiento. Y la ley de datos personales en poder de sujetos obligados es un tema importante porque los datos personales juegan un papel relevante en materia de anticorrupción. Ese tema también lo vamos a tocar. Y otros temas que tienen que ver básicamente en materia penal el día de hoy, algunas situaciones que tienen que ver con agravamiento de penas. Pero digamos que de los temas centrales, ajá, de los temas medulares, son estos dos. Bueno, sí, evidentemente hay siempre interés de los grupos parlamentarios de hacer observaciones. Nosotros pensamos que es posible que pueda transitar y que pudiéramos verla el día de mañana, inclusive. ¿Con o sin modificaciones? No, yo creo que habría que analizar si efectivamente las modificaciones tienen algunos sesgos de importancia. Pero una de los propósitos que nos dimos fue precisamente el tratar el tema de la ley de víctimas, el tema de tortura. Sí, definitivamente. Solamente todo aquello que tenga consenso va a ser objeto de tratamiento. Insisto, el día de hoy, ley de víctimas, que creo que hay, a pesar de que nosotros tenemos y vamos a hacer reservas sobre ley de víctimas, a nosotros no nos gusta, por ejemplo, que los comisionados o que el comisionado tenga una designación unitaria y que no haya una comisión. Me parece que eso es relevante, pero bueno, son temas que vamos a reservar hoy, pero vamos a votar inclusive en lo general a favor. Las otras leyes que van concatenadas, como toda la ley de seguridad, la policía mixta, estas también se tienen que resolver para hacerla integral, ¿no? Porque no. Sí, el día de ayer en la Junta de Coordinación Política veíamos la gran necesidad de que estas disposiciones a las que se refiere usted, que tiene que ver con seguridad interior, que tiene que ver con policía, se traten de una manera conjunta. Voy a platicar con el presidente en un rato más, el presidente de la mesa directiva, para establecer esa relación que además ayer se mandató a la Junta de Coordinación Política para que la estableciéramos con el Senado, porque lo que queremos es que este tema del asunto del ejército, el tema de las policías, se ha tratado en conferencia con la Cámara de Senadores. Es decir, no queremos que se manejen asuntos en términos de Cámara de Origen, Cámara Revisora, si bien es cierto que esto es necesario en términos legislativos, sino que quedemos en acuerdo para que las cosas salgan bien, para que no llegue una minuta aquí o a la inversa, llegue allá y que sea regresada y que al rato se atore el proceso legislativo. Diputado, hace un momento el coordinador Camacho señalaba que podrían correr por vías distintas, no necesariamente discutirlos al mismo tiempo, mando mixto policial y ley de seguridad interior. ¿Cuál es la postura de la bancada del PRD? ¿Habría incongruencia de tratar estos dos temas por separado cuando están íntimamente relacionados? Yo creo que están tan íntimamente relacionados que no podemos separar. Podríamos cometer un error de apreciación y me parece a mí que tenemos que unificar estas disposiciones en términos de su análisis para poder sacar un producto que tenga posibilidades y viabilidades de aplicación exitosa. Es decir, ¿no podrían discutir ley de seguridad interior sí y mando mixto policial? Yo creo no. Que no, yo creo que tenemos que discutir las dos cosas, me parece que eso es lo necesario, además lo que está esperando la población. Dice el diputado Camacho que no lo harán con camisa de fuerza, es decir, que tenía que analizarlo poco a poco, pero la inseguridad, lo que la gente percibe es que hay mucha inseguridad en el país, que no hay una respuesta por ninguna autoridad y que simplemente sigue existiendo estos descalabros en la seguridad. Sí, yo creo que tenemos que darle prisa. Inclusive yo soy partidario, y lo vamos a platicar, de que efectivamente podamos estar en un periodo extraordinario en el mes de enero con el propósito de que podamos ya discutir estos temas. El ejército está actuando, la inseguridad sigue vigente. Entonces no podemos irnos, entre comillas, de vacaciones en tanto los problemas se siguen realizando, se siguen dando. Entonces yo esperaría que en la plática que sostengamos más tarde, tanto de Junta de Coordinación Política, porque vamos a tener una sesión, como la conversación con el presidente de la mesa directiva, nos pueda llevar a tener una vinculación con la Cámara de Senadores para ponernos de acuerdo si habrá
producto legislativo para ser objeto de tratamiento en una sesión extraordinaria. ¿Pero no se corre el riesgo de legislar al vapor si este tema no ha tenido consenso durante mucho tiempo y en el último tramo del periodo, en un periodo incluso extraordinario, pretenden sacarlo? Yo creo que no necesariamente podría. Por eso decía que necesitamos saber si habrá producto legislativo. Y al plantear si hay o no producto legislativo, desde luego que estamos planteando el hecho de si hay condiciones de avance para el efecto de que pueda concretarse. ¿Se puede tomar como un tema electorero ya acercándose a las elecciones del Estado de México? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo diría que es una responsabilidad sacarla adelante y acelerar los trabajos. Cuando menos lo que se puede hacer es adelantar los trabajos. Y ya veremos si es posible discutir a fines de enero en extraordinario o en el mes de febrero. Diputado, una pregunta. Desde hace 10 años que entró el ejército a las calles, ha habido 90.000 muertos a consecuencia del crimen. Solamente el 4.8% ha sido a consecuencia de peleas entre el crimen organizado y la Policía Federal. Esto habla de una descomposición social, y más de que pues haya más crimen organizado. Ah, sí, efectivamente, yo creo que hay un desorden en el manejo de la seguridad pública y en el manejo de las Fuerzas Armadas en la que hay. Yo creo que necesitamos articular los esfuerzos. Yo soy partidario de que en el caso de la participación del Ejército sea de manera perentoria, o sea, que no sea una etapa en la cual de manera indefinida el Ejército esté atendiendo estos asuntos, sino que simplemente es para enfrentar y para organizar a las policías, porque son las policías las que deben enfrentar el problema. ¿Pero esto habla de que es innecesario el Ejército en las calles? No, yo creo que en este momento quitar al Ejército inclusive puede ser riesgoso. Sin embargo, sí estaríamos en la lógica de establecer un marco de actuación, pero en un periodo que debe estar perfectamente determinado, en tanto las policías son preparadas. ¿Hay suficientes cuerpos policíacos para hacerle frente al... Yo creo que no, ni suficientes, ni suficientemente preparados, ni suficientemente armados. Pero insisto en la necesidad de que sean las policías las que están al frente de este problema. Entonces, independientemente de que se legisle por una ley de seguridad interior, ¿está muy lejos el día de que el ejército regrese a los cuarteles? Sí, yo creo que por lo menos no podemos pensar que ya en el corto plazo el ejército esté regresando. Me parece que sería un error gravísimo que aprovecharía la delincuencia organizada para hacer de las suyas. Me parece que debe estar, pero debe estar lógicamente en un marco de actuación y de una manera no permanente. Gracias.